Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy finalmente tuvimos la revelación de los precios de la nueva PlayStation. Era la última consola que quedaba por ver la revelación de precios. Finalmente se confirmaron y hoy los tenemos. Los podemos comparar con la Xbox X Series. También vamos a comparar estos precios con las placas de video de NVIDIA GeForce Series 3000. Y vamos a ver cuál de estas tres es la que por ahí más me llama la atención a mí o cuál es la que más le llama la atención a ustedes. Me gustaría leer sus comentarios, así que les dejo la pregunta ahí. ¿A qué apuntan ustedes para la próxima generación? ¿PlayStation 5, Xbox X Series o NVIDIA GeForce 3000? Bueno, para empezar, estos dos son los precios. Primero tenemos la versión digital de PlayStation 5, es decir, solo vamos a poder conseguir juegos de manera digital en este tipo de consola y va a salir $399.99. Luego tenemos la versión de PlayStation 5 para formato físico. Esto creo que va más orientado para los coleccionistas. Creo que ya las nuevas versiones de PlayStation o en sí de consola ya van a apuntar más a esto, al sistema digital. Va a salir $499.99, es decir, $500. Esto cuando lo comparamos con Xbox Series X y Xbox Series S. Recuerden, la Xbox Series X sale $499, es decir, lo mismo exactamente que la PlayStation en su formato físico, y la versión S sale $299. Pero recuerden que la versión de Xbox X Series es lo mismo que la versión Series X, solo que un poquito más reducida en cuanto a formatos y capacidad de FPS en sí. Pero vas a tener una misma experiencia. Luego tenemos las placas de la nueva generación, la generación 3000 series. Tenemos la GeForce RTX 3070 a $499, que va a salir en octubre. Luego tenemos la GeForce RTX 3080, que va a salir $699, que sale en septiembre. Y por último tenemos la RTX 3090, que va a salir $1,499, tengo entendido. Esta última placa de video es una bestialidad, es creo que innecesaria para los juegos que vamos a correr hoy en día. Bueno, ahora sí, con todos los precios ya más que disponibles, hay que uno pensar obviamente que el bolsillo de cada uno es un tema individual, ¿no? Cada uno sabe cuáles son sus límites, posiblemente no podamos comprar absolutamente nada de esto. Pero para aquellos que por ahí no saben demasiado y quieren apuntar a uno de estos productos, es bueno que vean varias cosas. Primero que nada, ¿qué juegos van a jugar? Ok, repasando rápidamente lo que fue la presentación de PlayStation, ya podemos comparar un poco qué van a ser los títulos de salida de PlayStation comparados con los de Xbox. Microsoft ya nos había mostrado que iba a tener una gran retrocompatibilidad su consola, y ahora PlayStation 5 hace exactamente lo mismo. No es tan amplia en general, solamente nos mostraron PlayStation Collection, que nos muestra títulos de PlayStation 4 que vamos a poder jugar instantáneamente en PlayStation 5. Va a haber más de 100 títulos, se decía, previo a este lanzamiento. Así que juegos para empezar ya tenemos, pero el tema es que no son juegos nuevos, son juegos que ya conocemos y que ya muchos de ellos quizás los jugamos. También tengamos en cuenta que suena muy bonito tener miles de juegos de entrada, como por ejemplo lo que nos ofrece Xbox, pero no todos esos juegos son muy buenos o son divertidos quizás de jugar. Quizás un rato para recordar un poco y traer buenas memorias del pasado, pero seamos sinceros, muchos de esos juegos quizás ni los juguemos. En cuanto a títulos nuevos, creo que ahí es donde Sony empieza a tener un poco de ventaja, a mi forma de ver, es una cuestión de gustos. Quizás algunos de ustedes vieron cosas más interesantes en la versión de Microsoft, pero a mí me llamó bastante la atención este nuevo Final Fantasy XVI que se presentó, también el Resident Evil 8 Village y el Hogwarts Legacy, el juego de Harry Potter o del estilo de basado en los libros de Harry Potter. Les voy a ser sinceros, no vi las películas de Harry Potter, sí, y no leí los libros tampoco, pero veo el juego y me llama la atención, se ve bien, me llama la atención y quisiera jugarlo. Luego también tuvimos una versión de Devil May Cry Special Edition que se ve interesante y un teaser de God of War Ragnarok. Eso es un peso fuerte dentro de la consola, es un exclusivo interesante, pero bueno, es solo un teaser de 59 segundos, no mucho más. Luego tenemos Call of Duty, que seguramente también va a estar en la versión de Xbox, da igual eso, va a estar para PC también. Spider-Man Miles Morales, la verdad, ese juego está bien, estuvo muy bueno el último Spider-Man. Quizás vuelva a salir algo similar, pero no es algo que me llame mucho la atención. Repito, me quedo más con lo de Harry Potter, Final Fantasy XVI y el Resident Evil 8 Village. Son una de las cosas que quizás me llaman más la atención. ¿Son suficientes como juegos de salida de una consola nueva? Y la verdad es que siempre las consolas cuando empiezan flojas y después se van poniendo un poquito mejor. Pero la verdad a mí no me llaman demasiado la atención como para comprar las consolas, tanto por el lado de Microsoft, tanto como el lado por Sony. Yo creo que si tuviera la oportunidad,
viendo los precios de tanto la placa de video de más barata de la nueva generación y las dos consolas nuevas, creo que iría por la placa de video. Veo más futuro en eso que en estos dos tipos de consolas. Pero recuerden, eso es solo mi opinión, ¿no? Porque yo le veo también otro uso. Por ejemplo, la placa de video me serviría también para editar mucho más rápido los videos. ¿Qué hago? O sea, le doy otra utilidad. Pero en su caso, quizás simplemente mucha gente solo quiere jugar juegos de video y está más que bien. O quizás consideran que esos exclusivos realmente valen la pena. Por ejemplo, si saltara un Metal Gear en PlayStation, y yo me lo pensaría bastante. Pero bueno, de momento es esto. Déjenme abajo su opinión, ¿qué es lo que prefieren ustedes? ¿A qué le irían en la próxima generación si tuvieran la plata? Sí, si tuvieran la plata. ¿PlayStation 5, Xbox o la nueva generación de placas de video NVIDIA 3000? Voy a estar leyendo los comentarios. Si les gustó el video, dejen un like. Aprovecho también para decirles que me sigan, que la verdad me ayudan y bastante. En fin, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.